Salvador Sturla es uno de los más grandes compositores dominicanos de todos los tiempos. Cantante, actor y músico, considerado una gloria del bolero en nuestro país. Su inclinación hacia la música popular lo llevó a crear canciones que hoy día forman parte del patrimonio cultural de la República Dominicana. Salvador Arquímedes Sturla Cambiazo, Chuchi, nació el 26 de enero del año 1891 en la ciudad de Santo Domingo. Era el sexto hijo del matrimonio del hacendado Salvador Chicho Sturla y la ama de casa Luisa Cambiazo, de origen italiano y español respectivamente. Él le sacó a su mamá una canción que se llama Pasionaria, que jamás se grabó. Una canción muy linda, pero que para él era muy triste. Porque la canción se iniciaba diciendo, madre, si yo pudiera cambiar tu destino. Y él, cuando empezaba, se ahogaba, no quería seguir cantándola. Esa nunca se grabó. A los 11 años, el pequeño Salvador ya componía canciones románticas y criollas. Escribió su primera canción a quien fuera su esposa, Elvira Carricosa Gallardo, titulada Muñeca, una de sus canciones poco conocidas. Tuvo dos hijos, Salvador Sturla y María Elvira Sturla. A esta última le compuso la canción Azul, grabada por Rafael Colón con la orquesta del maestro Luis Alberti. Él una vez me contó mi abuela que cuando él estaba enamorado de ella, él buscó una carreta y montó un piano adentro, arriba de la carreta, y fue y le llevó una serenata. Con un piano arriba de una carreta, esa era la cosa de él. Una vez le pregunté que cuál fue su primera canción, y me dijo que su primera canción se llamaba Muñeca, y que esa canción la había compuesto en circunstancias de un concurso de, no sé si era de, la canción dice simpatía, puede ser que sea un concurso de simpatía, de aquí de la capital. Entonces, él le escribió la canción a la muchacha que salió reina. Le encantaba pasar tiempo con su familia, a quien conminaba a conocer cada rincón de la República Dominicana. Nos llevaba a pasear. Nosotros conocimos todos los circos que venían al país, todas las compañías de teatro que venían. Nos llevaba, todo lo que era música nos llevaba desde chiquito. A mis hijos los llevaba al malecón a coger aire del malecón, porque él decía que eso era aire yodado. Y era un cariño con ellos, hasta tal punto de que cuando él estaba ya enfermito, pero manejaba todavía, 79 años, más o menos 80 casi, él le llevaba a mis hijos todos los días, en tempranito, iba y se parqueaba, nadie sabía que él estaba ahí, y le llevaba 10 centavos para la merienda, todos los días, cuando ya no vivíamos ni cerca de él. Sentía un amor ferviente por su patria. Desde pequeño les enseñó a sus hijos, nietos y bisnietos, colocar la bandera tricolor en sus viviendas el día 26 de enero, fecha en que se celebra el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Ese día llegaban desde tempranas horas decenas de artistas y figuras relacionadas al arte y el espectáculo a visitarlo, como Freddy Verascoico, Lope Balaguer y otros. Yo chiquita recuerdo en la sala de su casa a Pedro Vargas, a Fernando Fernández, Fernando Albuerne, Carlos Piantini, todas esas sus llaves de él, todos esos músicos. Y Pedro Vargas vino varias veces, María Victoria, en la época que venían todos iban a su casa. Y ahí también, desde muy jovencita, fueron acudiendo Reina Ramírez, que él adoraba, Luchi Vicioso desde chiquitica, que grabó canciones de él, Reina también,
Angelita Carrasco y su padre hicieron una amistad tan grande con su padre que cuando mi abuelito murió, al mes murió el papá de Angelita. Fue de los primeros en tener cámara cinematográfica en el país, con la cual filmó una gran cantidad de acontecimientos de interés histórico. En su residencia de la Avenida Independencia, casi esquina Pasteur, tenía instalado el Teatro Maruja, donde frecuentemente se hacían presentaciones e invitaba a sus amistades. Él le gustaba pasar películas de las del teatro. Ella tenía amistad con la gente de Metro Goldwyn Mayer, los representantes aquí, y le prestaban las películas que no habían ni siquiera pasado en el cine. Y todos los viernes hacía su casa abierta, e iban muchas amistades. Amaba el béisbol, era fanático de los Leones del Escogido. Le compuso un paso doble al legendario ex Grandes Ligas Juan Marichal, que grabó el dúo conformado por el pianista Francisco Alberto Simo Damirón y el cantante José Ernesto Chapuzot, el Negrito Chapuzot. Él era una persona polifacética, hacía tantas cosas a la vez, que a veces nos ponía loco porque no sabíamos qué era lo que iba a inventar. Ahora lo principal para él era su música, que no la tenía el día entero. Desde que amanecía, estaba en el piano, tenía 3 pianos en la casa. Para ganar dinero extra a mediados del siglo XX, el joven Salvador Esturla trabajó como agente de ventas de la compañía anónima Tabacalera, donde realizó múltiples viajes al interior del país y tuvo oportunidad de demostrar su talento en algunas fiestas de la empresa. Era vendedor de la Tabacalera. Él vendía cigarrillos y tabaco. En una época, sí, en esos años. Y él jamás fumó ni jamás bebió. Ninguna de las dos cosas. Él, si iba a una fiesta y le ponían una copa de vino, él hacía el aguaje de que se estaba tomando, y si se le cuidaban alguna mata, la botaban en la mata para que creyeran que se la tomó. En el año 1927, el cantante Antonio Mesa, quien fue el primer dominicano en registrar su voz en disco como parte del trío Borinquen, grabó las canciones La Muñeca y No Puedo Vivir Sin Tus Palabras, ambas de la autoría de Salvador Esturla. Yo no puedo vivir sin tus palabras. Yo no puedo vivir en esta angustia. A él también se le deben icónicos temas únicos, como Amorosa, que fue grabado por la voz del destacado cantante Rafael Colón con la orquesta de Luis Alberti. De Salvador Esturla, solamente yo he interpretado Amorosa, y lo interpreté muchas veces porque era un tema que tenía la profesora Josefina Miniño para cuando comenzaron los turistas internos que llegaban al país a los hoteles de la ciudad capital. Y cruzábamos, yo me acuerdo, con Margarita Vázquez, una yola, como tratando de decir que era una góndola, ¿no? Y era jalada por un cable, y en ese tramo yo le cantaba Amorosa, en una góndola blanca. Y entonces íbamos pasando la canción, muchas veces la canté, Amorosa, de Salvador Esturla. En una góndola blanca te quiero llevar el dulce rumor de una sutil serenata que te canto a ti. Salvador Esturla tuvo relación con los más encumbrados artistas de su época, que acudían a su casa a pasar veladas y una buena conversación. Se conectaba, él todo el tiempo estaba
en medio de la música y de los cantantes. Él estaba conectado con toda esa gente. Desde que llegó Agustín Lara, el primero que lo fue a recibir fue él, y tuvo en varias ocasiones juntos. O sea que desde que venían los artistas, él se ponía en contacto con ellos. Yo hay que conocerlo, que no fuimos amigos, pero coincidíamos en reuniones donde Freddy Veras Goico, donde el doctor Manuel Troncoso, o donde el maestro Rafael Solano. Y lógicamente, en donde más coincidíamos era en Raintel, que era quizá la base del nuevo movimiento artístico que tenía el país, con aquella famosa Hora del Moro y los nuevos artistas que se integraron. Pero para mí sí conocí su historia de un hombre de bien, un hombre trabajador, un gran compositor. Los aportes de don Salvador Sturla a la música dominicana, yo diría que fueron las hermosas canciones que compuso. Es decir, en una época muy melódica, él tenía precisamente esa cualidad de hacer canciones muy melódicas. Y yo creo que entre los compositores dominicanos él es muy reconocido, aunque no fue un compositor tan fecundo en el sentido de la cantidad de las canciones que se conocen suyas, pero sí lo que se conoce de él es muy, muy, muy hermoso. De la autoría de Sturla también es la canción Año Nuevo, interpretada por Luchi Vicioso a los 11 años. Esta es estimada la más bella en su género de estas festividades. Año Nuevo, que fue la canción que más influyó en la vida de Luchi Vicioso, porque ella fue que la hizo muy popular. Año Nuevo, que traes para mí un poquito de suerte y no más. Hoy que el mundo te viene a pedir que le traigas tan solo la paz. Él era un tipo muy, muy, muy divertido, muy ameno. Lo recuerdo que sí, él llenaba de agua las botellas y hacía que tuvieran tonalidades distintas, y se ponía a tocar como si las botellas fueran como con las teclas de una lira o algo así. Se ponía a hacer melodías en la botella. Era también pirotécnico, le encantaba bregar con la pólvora, y normalmente su casa también hacía ese tipo de cosas. Cuando uno iba, demostraba su conocimiento de la pirotecnia. Sturla siempre le cantó al amor, pero también abordó otras temáticas como el humor, el doble sentido y la crítica social. Aunque nunca se involucró en la política, la canción Berenjena es una crítica social en la que aludía a la difícil situación económica que atravesó República Dominicana al finalizar los años 20. Ay, berenjena de mi amor, si tú supieras cómo estoy, no es de la crisis hablarte voy, porque me siento atravesada. Si tú supieras mi sudar, si comprendieras mi trajín, que no consigo una torre en friquitín. Por sus grandes aportes a la música y cultura popular dominicana, el maestro Salvador Sturla fue galardonado con la principal distinción concedida por el gobierno de la República Dominicana, la Medalla al Mérito de Duarte Sánchez y Mella, otorgada en el gobierno de Joaquín Balaguer, de acuerdo a su nieta Ana María Ricard Sturla. Asimismo, fue homenajeado por el fenecido comunicador y productor de televisión Freddy Veras Goico en el Teatro de Bellas Artes, al cual asistieron importantes figuras de la vida nacional. Es una de las glorias del bolero nacional, porque sus canciones son conocidísimas en la época en que, digamos, en la farándula pasada, no las canciones que se hacen ahora, sino en la época de las canciones de antes. La canción amorosa era siempre una canción cantada en todos los escenarios. Y bueno, nada, para mí es un gran honor, porque imagínate, fue una persona en su época muy querida y muy famosa, por decirlo así, aunque no lo conocí, pero bueno, escuchando a mi abuela y a mi papá y a mis tíos y a los familiares hablar de él, siento que aprendimos un poco de él.
Mi hermano, Miguel, que es el que toca piano y guitarra y hasta el mismo ukelele, sí. Lo comparan mucho con él porque él no estudió nunca música y él todo es de oído. También. Sí. La impronta de él está ahí, o sea, las canciones de él están ahí, o sea, son canciones que ya se van a quedar para siempre en el para nuestra música, biblioteca musical, ¿no? Esa amorosa y ese año nuevo, ese azul, esas son canciones que van a quedarse para siempre. Con los años, la salud de don Salvador Sturla fue desmejorando. Cayó enfermo y luego murió en la clínica Yunen de Santo Domingo el 4 de octubre del año 1975 a los 85 años. Su muerte dejó un vacío en las letras y el cancionero dominicano. Esa noche que lo dejamos en la clínica, nos cuentan las dos monjitas que al poco rato de nosotros salir, porque estaba en cuidado intensivo, pero no entubado ni nada de eso, estaba consciente. La monjita le dijo, don Salvador, vamos a ponerle el termómetro. Y cuando le pusieron el termómetro, él no dejaba porque él hacía como si estuviera tocando una flauta. Y la monja, don Salvador, tenemos que tomarle la temperatura. Bueno, al fin se la quitaron. Al poco rato, ya era tarde, la monjita dijeron, bueno, don Salvador, tiene que dormir porque ya usted ha visto tantas cosas bellas en la vida. Y le dijo a la monjita, sí, pero hay una cosa más bella de todas. Y le dice la monjita, ¿el qué es don Salvador? La música. Así se murió al poco rato. Tras su muerte, una calle del sector en San Chenaco, en la capital dominicana, fue designada con su nombre. Un colegio privado fue fundado en su honor por el padre del artista Angelita Carrasco, Blas de Jesús Carrasco Gómez. El legado dejado por Salvador Sturla marcó una época de la música dominicana y en otras manifestaciones artísticas. Sus canciones inmortalizadas en el cancionero popular dominicano trascienden en el tiempo y constan en las páginas de nuestra historia. Siempre que brille la aurora entre trinos y alondras, sí, encenderemos la llama de amor en la frondosa.